Imagínese ser propietario de un club de fútbol y tener a su disposición uno de los megayates más grandes y caros del mundo. Parece sacado de un cuento de hadas, ¿verdad? Pues no para el rey más rico de Qatar. Con un patrimonio que haría llorar a cualquiera, al emir le gustan las cosas buenas de la vida y tiene el poder financiero para conseguirlas. Desde el dorado Palacio Real de Doha hasta una flota de los aviones más caros del mundo, con uno valorado en 500 millones de dólares, este rey vive en un país de lujo. No es de extrañar, viendo que es miembro de esta familia, los Al Thani de Qatar. La familia Al Thani es la familia gobernante de Qatar. La familia tiene unos 8.000 miembros y actualmente está dirigida por el emir Tamim bin Hamad Al Thani. La familia se compone de cuatro facciones principales: Bani Qasim, Bani Ahmed, Bani Haber y Bani Tamer. En conjunto, la familia tiene un patrimonio neto colectivo de unos 335.000 millones de dólares. La riqueza de la familia procede de múltiples flujos de efectivo, incluidos ricos recursos naturales e inversiones en propiedades y empresas. El gobierno de los Al Thani se ha caracterizado por su afán de progreso, transformando su economía en una potencia mundial del petróleo y el gas natural. A medida que la casa de Thani afianzaba su dominio sobre Qatar, sus ambiciones iban más allá de las fronteras de su propia nación. Con la llegada del siglo XXI, los Al Thani dirigieron su mirada hacia la escena internacional, utilizando su riqueza para convertirse en actores globales en el mundo de las inversiones de alto riesgo. Su influencia global se extiende a los ámbitos de la cultura, el deporte y la educación. Los Al Thani no solo han creado un legado de riqueza, sino también una reputación como mecenas del progreso y la innovación en la escena mundial. El reinado de Hamad bin Khalifa Al Thani, de 1995 a 2013, fue un periodo de transformación sin parangón, impulsado por el aumento de la producción de gas natural. Hamad, cerebro de la Autoridad de Inversiones de Qatar, canalizó la riqueza de la nación hacia inversiones globales, remodelando la huella internacional de Qatar. Una de sus primeras medidas fue poner al día la industria del petróleo y el gas. Aumentó la inversión en el sector, invitando a expertos y capital extranjeros para maximizar la producción de las vastas reservas de gas natural de Qatar. Este cambio estratégico transformó rápidamente a Qatar en uno de los mayores exportadores mundiales de gas natural licuado, impulsando un auge económico. Pero el emir Hamad también trató de empoderar a su pueblo. Su objetivo era crear una sociedad en la que se escucharan las voces y se compartiera la gobernanza. En 1999, Qatar celebró sus primeras elecciones municipales, un acontecimiento que marcó la primera vez que se permitió a las mujeres votar y presentarse como candidatas, un avance significativo en los derechos de la mujer. El nombramiento de Sheikha Mosa bint Nasser como presidenta de la Fundación Qatarí para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario fue un testimonio del compromiso de la nación con la emancipación de la mujer. Qatar se convirtió en mediador en conflictos regionales, acogiendo conversaciones de paz entre facciones enfrentadas desde Líbano hasta Sudán. Su política de compromiso abierto se extendió incluso a Israel, con quien mantuvo relaciones comerciales a pesar de los boicots árabes generalizados. La política exterior del emir también se caracterizó por el equilibrio entre poderosos aliados. Mantuvo fuertes lazos con Estados Unidos, al tiempo que fomentaba las relaciones con Irán y Hezbollah. Bajo el gobierno del emir Hamad, Qatar se convirtió también en una potencia cultural. Puso en marcha el desarrollo de la Ciudad de la Educación, un centro de investigación y aprendizaje que alberga sedes de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo. Sin embargo, quizá la medida más audaz de la política exterior del emir Hamad fue la fundación de Al Jazeera en 1996. Esta cadena de noticias financiada por el Estado dio a Qatar una voz que iba más allá de sus fronteras, desafiando las narrativas y proporcionando una plataforma para los menos representados. Al Jazeera se convirtió rápidamente en uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo, testimonio de la comprensión del emir Hamad del poder de la información en la configuración del mundo moderno. De ser un actor discreto en el Golfo, Qatar emergió como una nación con voz y visión, deseosa de comprometerse con el mundo y contribuir al diálogo global. Uno de los impresionantes movimientos de Hamad fue la transición sin fisuras del poder, pasando el manto del liderazgo a su hijo en 2013, Tamim bin Hamad Al Thani. El emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, reside con sus tres esposas y 13 hijos en un gran palacio en el corazón de Doha. El Palacio Amiri Diwan es la sede administrativa del Estado y la residencia oficial de la familia real. La riqueza de la familia Al Thani
no solo se mide en activos tangibles, sino también en su influencia y sus contribuciones a las finanzas y la cultura mundiales. Su brazo inversor, Qatar Investment Authority, posee participaciones en marcas y lugares emblemáticos. La influencia de la familia es quizá más visible en el corazón de Londres, donde han adquirido una impresionante cartera de propiedades. El prestigioso barrio de Mayfair, conocido por su lujo, es un patio de recreo para los Altani. Se calcula que 70 acres de los 279 de Mayfair, incluidos hoteles de lujo emblemáticos como The Connaught y Claridge's, son ahora de su propiedad. Este rincón de Londres, cariñosamente apodado Little Doha, es testimonio del poder financiero de la familia y de su afición por las cosas buenas de la vida. La inmersión de la familia Altani en nuevos negocios tomó forma con la creación del Banco Nacional de Qatar en 1964. Este paso clave no solo proporcionó una espina dorsal financiera a la floreciente economía del país, sino que también señaló la intención de la familia de convertirse en actores principales del sector bancario. El crecimiento del banco reflejó el del propio Qatar, ampliando su alcance más allá de las fronteras del país y estableciendo una presencia que ahora se extiende por tres continentes. En las décadas siguientes, la familia Altani siguió extendiendo sus inversiones, adentrándose en diversos sectores como el inmobiliario, las telecomunicaciones, el deporte y la hostelería. Estas primeras aventuras empresariales fueron estratégicas, no solo en términos de beneficios financieros, sino también para reforzar la posición de Qatar en la escena mundial. El brazo inversor de la familia, la Qatar Investment Authority, QIA, creada en 2005, ayudó a canalizar su riqueza hacia inversiones en todo el mundo. Adquirieron participaciones significativas en empresas como Miramax Films, el Paris Saint-Germain, PSG, y el Banco Agrícola de China. Sin embargo, en marzo de 2012, Qatar Sports Investments adquirió el 30% restante y se convirtió en el único propietario del PSG. La cartera de QIA creció hasta incluir acciones de Volkswagen, Barclays y Harrods, los lujosos grandes almacenes centenarios que se convirtieron en símbolo de su influencia mundial. Harrods fue adquirido por 1.500 millones de libras en 2010 y presta servicios a la élite, ofreciendo desde moda de diseño hasta diamantes raros. Es un paraíso de las compras que encaja perfectamente con la marca de opulencia de la familia. Las aventuras inmobiliarias de la familia empezaron en casa, con el desarrollo de The Pearl Qatar, una isla artificial de casi 4 millones de metros cuadrados. Esta lujosa extensión de torres residenciales, villas y avenidas comerciales de alta gama se convirtió en un símbolo del mercado inmobiliario de lujo de Qatar, atrayendo a los ricos y a la élite de todo el mundo. Sus miradas se volvieron hacia Londres. La adquisición del emblemático rascacielos de Canary Wharf, One Canada Square, y del Chelsea Barracks, una pieza inmobiliaria de primer orden, demostró su intención de poseer participaciones significativas en algunas de las propiedades más valiosas del mundo. The Shard, el edificio más alto de Europa Occidental, se convirtió en una joya de su corona, ya que la Qatari Diyar Real Estate Investment Company posee el 95% de esta maravilla arquitectónica. En 2013, Sheikh Mossad bint Nasser Al Misned saltó a los titulares con la compra de tres propiedades en Cornwall Terrace, Regent's Park, Londres. Las inversiones internacionales de la familia Altani se extendieron también a la hostelería de lujo. Adquirieron participaciones en algunos de los hoteles más prestigiosos del mundo, como el Hotel Savoy de Londres y el Hotel Plaza de Nueva York. También en Nueva York, el Empire State Building forma parte de su impresionante cartera. El enfoque de las inversiones de la familia Altani siempre se ha caracterizado por su aguda visión del potencial y su voluntad de asumir riesgos calculados. Sus inversiones se eligen cuidadosamente para garantizar no solo rendimientos financieros, sino también para mejorar la soberanía de Qatar y sus intereses estratégicos. A través de la QIA se han dado a conocer por sus negociaciones y su capacidad para cerrar acuerdos que otros podrían rehuir. Las lujosas adquisiciones de los Altani. Las empresas inmobiliarias de la familia Altani no se limitan a propiedades comerciales. Sus residencias personales son maravillas maravillosas. El Palacio Real de Doha, una obra maestra de 1.000 millones de dólares, es su residencia principal. Con 15 palacios entre sus dorados muros y un aparcamiento para más de 500 coches, es un testimonio de su riqueza y estatus. Cada palacio del complejo es una obra maestra, con salones que han acogido a dignatarios y jefes de Estado de todo el mundo. El lujo del Palacio Real de Doha no está solo en el oro y el mármol, sino en el aire de majestuosidad que lo rodea. En Londres, los Altani se han hecho con una parte de los inmuebles más prestigiosos de la ciudad.
una de las tres esposas del antiguo emir, saltó a los titulares en 2013 con la compra de tres casas en Cornwall Terrace, de más de 21.500 metros cuadrados. ¿El plan? Fusionarlas en una supermansión con 17 dormitorios, 14 salones, un cine privado, un bar de zumos y una piscina cubierta. La idea es que las comodidades rivalicen con las de los mejores hoteles del mundo. Esta inversión de 140 millones de dólares es una audaz muestra del amor de la familia por las cosas bellas de la vida y su compromiso de dejar huella en el panorama inmobiliario de lujo de Londres. Pero el gusto de la familia Al-Thani por el lujo no acaba a las puertas de Cornwall Terrace. Su cartera de propiedades es una lista de extravagancias, y cada una de ellas cuenta con características únicas que las distinguen, desde playas privadas a helipuertos, pasando por salones de mármol y techos de oro. Cada casa es un reflejo de la herencia real de la familia y de su lugar entre la élite mundial. En medio de la reluciente máscara del imperio inmobiliario de la familia Al-Thani, las sombras de la controversia levantan sus feas cabezas. Los Pandora Papers, un alijo de documentos filtrados, desvelaron la trama de los negocios inmobiliarios de la familia. Según los informes, la familia intentó librarse de pagar 18,5 millones de dólares en concepto de derechos de timbre. ¿El método? Adquirir sus casas a través de sociedades extraterritoriales, una práctica que, aunque legal, plantea dudas sobre la ética de las estrategias de evasión fiscal utilizadas por los ricos. Las inversiones inmobiliarias de la familia no son meras adquisiciones, son brillantes estrategias que demuestran su influencia y previsión. Cada propiedad, muestra de su inteligencia financiera, se ha convertido en una piedra angular de su enorme imperio. El emir de Qatar parece tener pasión por los coches de lujo. El primer coche que reclama nuestra atención es el Bugatti Divo. Con su motor de 1.500 caballos y una velocidad máxima de 380 km por hora, el Divo es una maravilla de la ingeniería moderna. A continuación, el Bugatti Veyron, con su motor W16, es capaz de producir 1.000 caballos de potencia. El Veyron fue una vez el coche de producción más rápido del mundo. El Bugatti Chiron, sucesor del Veyron, también forma parte de la flota del emir. Tiene una potencia de 1.500 caballos y puede alcanzar los 420 km por hora. La colección del emir también cuenta con el LaFerrari Aperta, un supercoche híbrido descapotable del que solo se han fabricado 200 unidades. Es capaz de alcanzar los 100 km por hora en menos de 3 segundos. Pero la colección real no es solo de coches europeos. De Italia llega el Lamborghini Sian FKP 37, un supercoche híbrido que rinde homenaje al fallecido presidente del grupo Volkswagen, Ferdinand Piëch. El Sian, que significa relámpago en dialecto boloñés, es tan electrizante como sugiere su nombre. Con su motor V12 reforzado por un motor eléctrico de 48 voltios, es la primera incursión de Lamborghini en la tecnología híbrida. Como dato curioso, solo existen 63 unidades. La colección también incluye el Mercedes AMG 6 Pre 6 y un Rolls-Royce Phantom. Otra obra maestra italiana que adorna la colección es el Ferrari Monza SP2. Su motor de 12 cilindros hace que uno se sienta como en una máquina del tiempo. La necesidad de velocidad del emir no acaba en la carretera, sino que se extiende a sus viajes en avión. La familia real posee una aerolínea privada. Sí, lo ha oído. Son dueños de una aerolínea privada. La Qatar Emiri Flight, fundada en 1977, solo presta servicio a miembros de la familia real y altos cargos del gobierno. La aerolínea cuenta con unos 14 aviones, cada uno de los cuales cuesta más de 400 millones de dólares. La flota es una colección de algunos de los aviones más modernos que existen. En su corazón se encuentran los tres Boeing 747-8, una variedad de modelos de Airbus, cada uno una maravilla de la ingeniería moderna. Destaca el Airbus A340-300, valorado en hasta 500 millones de dólares, lo que hace que los Boeing parezcan baratos. Al entrar en uno de sus Boeing 747-8, uno es recibido con adornos dorados, alfombras de felpa y arañas de cristal. El avión cuenta con un gran majlis, término árabe que designa una sala de estar, donde la realeza puede hacer negocios o recibir invitados. Las suites privadas tienen camas de matrimonio y cuartos de baño privados. La atención al detalle se extiende a la experiencia gastronómica, con comidas preparadas por chefs personales. Los sistemas de entretenimiento de estos reactores son del más alto nivel, lo que garantiza que los vuelos largos no solo sean llevaderos, sino también agradables. Las comodidades a bordo satisfacen todas las necesidades de la familia real. Los más modernos sistemas de comunicación garantizan que permanezcan conectados mientras vuelan. Los despachos privados y las salas de conferencias están equipados para gobernar a 40.000 pies de altura,
lo que permite gestionar los asuntos de Estado sin tocar el suelo. Además, la posibilidad de viajar en cualquier momento refuerza la posición de Qatar en la escena internacional. Ya sea para responder a una crisis humanitaria, asistir a una cumbre de alto nivel o forjar alianzas estratégicas, la familia Al Thani puede estar en cualquier parte del mundo con la eficacia y la gracia que solo la aviación privada puede proporcionar. Si lo que ha oído hasta ahora le parece chocante, prepárese para salir volando de sus asientos. Les presentamos el Qatara, uno de los megayates más grandes y caros del mundo, valorado en casi 400 millones de dólares. Cuenta con una plataforma para helicópteros, lo que permite viajar sin problemas desde y hacia el buque. El Qatara también tiene varias cubiertas y alojamiento para más de 30 invitados y 90 miembros de la tripulación. Seguro que ya lo adivinan. Al parecer, es propiedad del emir de Qatar. Al acercarse al Qatara, lo primero que llama la atención es su enorme tamaño. Recuerde que es uno de los yates más grandes del mundo. Con 124 metros de eslora, este hecho resulta aún más impresionante si se tiene en cuenta que cada aspecto de su diseño fue personalizado para satisfacer los estándares de la familia real. Las cubiertas del Qatara son una maravilla, con cada nivel cuidadosamente planificado para ofrecer lo último en lujo y privacidad. Las múltiples cubiertas del yate incluyen amplios espacios al aire libre para la relajación y el entretenimiento, con amplias zonas de estar, lujosos comedores y sistemas de iluminación de última generación que crean el ambiente para cualquier ocasión. Al entrar en el Qatara, se entra en un mundo de lujo. El interior está hecho de maderas raras, mármoles exquisitos y muebles hechos a medida. La atención al detalle es alucinante. Los alojamientos del Qatara son dignos de la realeza, con suites que ofrecen impresionantes vistas del océano. La suite principal incluye su propia terraza privada, que ofrece al emir un refugio para disfrutar de la tranquilidad del mar. Para el entretenimiento y el ocio, el Qatara está equipado con una serie de servicios que satisfacen todas las necesidades. Una sala de cine de última generación ofrece a los huéspedes una experiencia cinematográfica privada, mientras que el spa a bordo ofrece una gama de tratamientos para relajarse. El yate también cuenta con un gimnasio totalmente equipado, una piscina y diversos equipos para deportes acuáticos, lo que garantiza a los huéspedes una gran variedad de actividades entre las que elegir. Se podría decir que el Qatara no es solo un megayate, sino una obra maestra flotante. Hablando de obras maestras, la familia Al Thani también posee una enorme colección de arte. Me refiero a libros raros, piezas de arte, joyas y cuadros famosos. El Museo Árabe de Arte Moderno y el Museo de Arte Islámico y la Biblioteca Nacional albergan algunas de las colecciones más prestigiosas. Mientras tanto, el jeque Saud bin Muhammad Al Thani, primo del emir y antiguo presidente del Consejo Nacional de Cultura, Arte y Patrimonio de Qatar, emprendió su propia búsqueda. Se centró en el arte tradicional, coleccionando un tesoro de manuscritos, alfombras, instrumentos científicos y joyas mogoles. La familia ha gastado miles de millones de dólares en miles de obras de arte a lo largo de varios años. Algunas de las piezas que han adquirido valen decenas de millones de dólares. Sheikha Al-Mayasa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani también ha participado en la adquisición de algunas de las piezas de arte más exquisitas del mundo. Su influencia en el mundo del arte no tiene parangón. Clasificada entre las mujeres más poderosas del mundo por Forbes y aclamada como la persona más influyente del mundo del arte por la revista Art Plus Auction, dispone del poder financiero para adquirir lo mejor, sin importar el precio. Este audaz planteamiento está respaldado por los inmensos recursos financieros de que dispone, ya que el presupuesto anual de la Autoridad de Museos de Qatar se estima en 250 millones de dólares. Una de las primeras y más significativas adquisiciones que puso de manifiesto las serias intenciones de la familia Al Thani en el mundo del arte fue la compra del frasco de Clive de la India. Esta pieza, un frasco con incrustaciones de piedras preciosas que perteneció a Lord Clive del Imperio Británico, fue adquirida por 5 millones de dólares. La familia Al Thani siguió ampliando su colección con la adquisición de Aves de América, de James John Audubon. Esta obra maestra, un conjunto de 4 volúmenes con grabados de aves a tamaño natural coloreados a mano, se compró por 8,8 millones de dólares y fue el libro más caro del mundo en algún momento. La compra por parte de los Al Thani de un huevo Fabergé, un elaborado objeto, adquirido por 9,57 millones de dólares en una subasta en Nueva York, valió sin duda cada millón. El intrincado diseño del huevo y su importancia histórica lo convirtieron en un complemento apropiado para la creciente colección de Al Thani. Estos son solo algunos ejemplos de las piezas que poseen.
más allá de las adquisiciones, han cultivado una red de expertos internacionales, asegurándose de que cada pieza añadida a su colección no es solo una inversión financiera, sino también un activo cultural que resistirá el paso del tiempo. Su presencia en el mercado también ha consolidado a Doha como una creciente capital mundial del arte. Con todo esto, ¿y si le dijera que los Al-Thani no son la familia real más rica del mundo? Sí, el emir de Qatar, con todo su florido alarde de riqueza, no es el rey más rico del mundo. Prepárate para quedarte con la boca abierta. Vida lujosa de otros reyes. El rey Maha Vajiralongkorn de Tailandia, también conocido como Rama X, es el más rico del mundo, con un patrimonio neto estimado en 43.000 millones de dólares. Su patrimonio, cuidadosamente gestionado por la Oficina de Bienes de la Corona, incluye importantes participaciones en algunas de las mayores empresas tailandesas, como el Siam Commercial Bank y el Siam Cement Group. Tiene una participación del 23% en el banco y del 33,3% en el grupo cementero. La cartera del rey también cuenta con la asombrosa cifra de 6.500 hectáreas de bienes inmuebles de primera categoría en el corazón de Bangkok. Estas posesiones, combinadas con más de 40.000 contratos de alquiler, contribuyen a una fortuna difícil de imaginar. Pero lo que realmente diferencia al rey Rama X de sus pares reales es el control directo que ejerce sobre sus activos financieros. Transfirió la propiedad de los bienes reales de la Oficina de la Propiedad de la Corona directamente a sus manos, asegurándose de que su riqueza fuera absoluta y transparente. Aunque la oficina se encargaba de supervisar la enorme riqueza de la monarquía tailandesa, garantizando la protección y mejora del patrimonio real, parece que el rey Rama X no confiaba lo suficiente en ella. Uno de los aspectos más llamativos de los gastos del rey Maha es su pasión por la aviación. Piloto consumado, el rey ha reunido una flota de 21 helicópteros, 4 cazas Northrop F-5E y una flota de aviones Boeing y Airbus. El interés del rey por la aviación se extiende a su consorte real, Sinehenat Wongbahirapakdi, que también es piloto cualificada. Se sabe que juntos sobrevuelan Tailandia pilotando sus propios vuelos, un lujo que pocos en el mundo pueden permitirse. En tierra, el gusto del rey Rama X por los vehículos de lujo queda patente en su colección de automóviles de alta gama. Mercedes-Benz, de edición limitada, y un Rolls-Royce Corniche, hecho a medida, son algunas de las joyas de la corona de su colección personal. Los bienes de la familia real se extienden también a las aguas. La Sufana Hong, la barcaza real, hace las veces de palacio flotante. Adornada con intrincados diseños y barcazas pintadas de oro, es una embarcación que infunde respeto y admiración. La riqueza del rey Maha también le permite permitirse otras extravagancias. Su colección de residencias incluye una lujosa villa en Alemania, donde pasa mucho tiempo. De vuelta a Tailandia, la influencia del rey se deja sentir en las ceremonias reales y la magnificencia de los palacios. La monarquía tailandesa es conocida por sus minuciosos rituales, empapados de siglos de tradición. Desde las coronaciones hasta las procesiones reales, el despliegue de riqueza es importante para la imagen pública de la monarquía, y el rey Maha no escatima en gastos para mantener estas tradiciones. Sin embargo, su derroche no ha estado exento de polémica. En un país donde muchos ciudadanos afrontan dificultades económicas, la diferencia entre el estilo de vida real y la vida cotidiana de los tailandeses ha sido fuente de debate. La riqueza del rey, aunque es un símbolo de la importancia histórica de la monarquía, también ha suscitado dudas sobre el papel de la familia real en la sociedad tailandesa moderna. A nivel internacional, la riqueza y el estilo de vida del rey Rama X han atraído la atención y el escrutinio, pero aún así, la monarquía ocupa un lugar sagrado en la cultura tailandesa, y las críticas a la familia real están mal vistas. Este respeto por la monarquía, combinado con el carisma personal del rey y el perdurable legado de su padre, contribuye a una imagen pública tan sorprendente como misteriosa. Otro monarca digno de mención es el sultán Hassanal Bolkiah de Brunei. Se calcula que su fortuna ronda los 28.000 millones de dólares y procede de las exportaciones de petróleo y gas natural de Brunei. Es conocido por su fastuoso estilo de vida, que incluye un enorme palacio con 1.788 habitaciones y una flota de 5.000 vehículos. Su morada, el Palacio Istana Nurul Iman, es un símbolo de su riqueza. Con su superficie récord de 2 millones de pies cuadrados, este palacio está reconocido por el libro Guinness de los récords como el mayor palacio residencial existente. Sus cúpulas doradas brillan bajo el sol, mientras que los interiores están adornados con las más finas decoraciones, incluido oro de 22 quilates. Entre sus muros hay 5 piscinas y un salón de banquetes con capacidad para miles de personas.
Pero el alarde de riqueza del sultán no acaba a las puertas del palacio. Su amor por los cielos se materializa en su jet privado, un Boeing 707 personalizado para satisfacer las necesidades de la realeza. La aeronave cuenta con una sala de estar, un dormitorio e incluso un lavabo chapado en oro. Bajo el gobierno del sultán Hassan al-Bolkiah, Brunei ha experimentado un notable crecimiento económico. Su PIB per cápita es uno de los más altos del mundo. El Fondo Soberano de Brunei, gestionado por la Agencia de Inversiones de Brunei, es una larga cartera que incluye algunas de las propiedades y empresas más emblemáticas del mundo. En el ámbito internacional, los esfuerzos del sultán Hassan al-Bolkiah por forjar fuertes lazos diplomáticos se pusieron de manifiesto en su activa participación en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN. Desempeñó un papel crucial en la promoción del diálogo y la cooperación entre los países miembros, contribuyendo a la estabilidad y seguridad regionales. Su política exterior se extendió más allá del sudeste asiático, ya que estableció asociaciones con naciones de todo el mundo, mejorando la posición global de Brunei. El patrimonio personal del sultán es igualmente impresionante. Su colección de vehículos de lujo es excepcional, con una flota que se dice que incluye más de 5.000 coches. Desde Rolls-Royce hechos a medida, Lamborghinis de edición limitada, Bentleys clásicos hasta raros Ferraris. Incluso su palacio está decorado con cúpulas chapadas en oro y hermosos jardines. Los gastos del sultán van más allá de vehículos y aviones. Se dice que gasta $20.000 en cortarse el pelo y que su peluquero preferido vuela de Londres a Brunei. Se dice que su guardarropa está repleto de prendas hechas a medida con los materiales más exquisitos. Su colección de relojes y joyas incluye piezas raras y personalizadas que son la envidia de coleccionistas de todo el mundo. El derroche del sultán no se limita a artículos tangibles. Es conocido por organizar eventos lujosos, como la celebración de su 50 cumpleaños, que al parecer costó más de $27 millones e incluyó actuaciones de estrellas internacionales. Más que todo esto, la imagen pública del sultán está cuidadosamente seleccionada y organizada y equilibra el papel tradicional de un monarca con las expectativas modernas de un jefe de Estado. Es admirado por sus súbditos, que ven en él el símbolo de la identidad y prosperidad de Brunei. En el plano internacional, es respetado por la estabilidad de su nación y las alianzas estratégicas que ha reforzado a lo largo de las décadas. Y, por último, tenemos al rey Salman Abdulaziz bin Saud de Arabia Saudí. Aunque la cifra exacta de la fortuna personal del rey Salman sigue siendo un secreto, se entiende que es significativa. Si nos fijamos en el valor estimado del anterior rey, el difunto hermanastro del rey Salman, entenderemos mejor a qué se debe. El difunto rey valía unos $18.000 millones y la riqueza de la familia real saudí se estima en unos $1.4 billones. Todo esto pinta un cuadro más claro. La riqueza del rey procede de su parte de la cartera de la familia real, que incluye activos de gas natural y petróleo. Como gobernante de Arabia Saudí, el rey Salman ha navegado por el delicado equilibrio entre mantener las tradiciones conservadoras del reino e iniciar reformas progresistas. Su reinado ha estado marcado por la iniciativa Visión 2030, un audaz proyecto de reforma económica y transformación social que pretende reducir la dependencia saudí del petróleo y promover una economía más diversificada y sostenible. Los bienes del monarca no son meras posesiones. Tomemos como ejemplo el Palacio Erga de Riad. Es una fortaleza de lujo, más que una mera residencia. Con sus altos muros y puertas vigiladas, es un santuario donde el rey puede retirarse del mundo, rodeado de las mejores comodidades conocidas por el hombre. La cartera de propiedades de la familia real se extiende más allá de las fronteras de Riad y cuenta con una colección de lujosas casas y palacios en todo el mundo. Aunque el número exacto y el alcance total de estas propiedades no se han hecho públicos, se sabe que representan una parte importante de la riqueza de la familia. Una de estas propiedades es una casa de la familia real en Suiza, país conocido por su privacidad y exclusividad. Cuando se trata de vacaciones, el término vacaciones adquiere una nueva dimensión. Imagínese la emoción de gastarse $30 millones en un solo viaje a las Maldivas. El rey no se limita a visitar un complejo turístico, sino que se adueña no de uno, sino de tres complejos exclusivos, incluido el sereno Anantara Digu, asegurándose de que las personas que le acompañan no experimenten más que puro lujo. Pero, ¿qué es un rey sin su guardia? La seguridad es primordial, y cuando el monarca viaja, lo hace con guardias protectores acordes con su estatus real. En sus lujosos viajes le acompañan unos 100 guardaespaldas, todo un ejército privado. Como has visto, hay una gran diferencia entre ser rico y ser rico.
Si nada lo impide, estos reyes nos lo han demostrado. Haz clic en los vídeos que aparecen en tu pantalla para disfrutar de algunos más.